Buenos días, ¿cómo es? Oh my God, no le he puesto el lente a esta cámara, ya me acordé. Buenos días, please, ¿cómo están? Buenos días, diles mi amor, buenos días. Dale, anda súper emocionada. Hoy es lunes 2 de mayo y nos andamos alistando para irnos de vacaciones. No hemos tenido unas vacaciones no sé en cuánto tiempo. Ah, no, sí, nos fuimos de vacaciones a Las Vegas, es cierto, antes de venirnos. Pero hoy van a ser unas vacaciones distintas porque las vacaciones de Las Vegas fueron con mi otra familia, con la familia de Oscar. Ahora va a ser con mi familia, vamos a ver cómo resulta todo esto. Y pues ya está todo listo. Lo único que ahorita ando queriendo hacer es hacerme mi desayuno. Aquí está. Y como vamos a agarrar carretera, nos queda más o menos 3 horas y media, 4 horas el Mazatlán. Como de aquí a Las Vegas. Más o menos como de aquí a Las Vegas. Y luego pues vamos a parar por la niña y todo eso. No quiero ir comiendo mucha cochinero ni nada de eso porque no quiero ni irme bajando al baño ni tampoco estar haciendo popó. Entonces lo que... Yo sé, mucha información. Así lo que voy a hacer es tomarme este café, chicas. Este café es de Bella Natural. Nosotros tenemos código de descuento con ellos. Ahí se los voy a pasar. Les voy a dejar el link. Ya tengo meses tomando este café. Este café es súper bueno. Si me siguen en mi Instagram, seguramente ya lo conocen. Este café es súper bueno para bajar de peso, plebes. Les quita mucho la ansiedad, les da muchísima energía. Y además es un quemador de grasa. Este lo tomo por muchas razones. Uno de ellos, por la energía. De verdad que nos da muchísima energía. Oscar también lo toma. Mira, ya, este yo creo que ya nomás me va a quedar para un café para mí. No creo que vaya a alcanzar para ti. Lo bueno que ya estoy por recibir la otra orden, porque hice orden. Este lo venden en México y en Estados Unidos, plebes. Y el cupón, el código de descuento les va a servir tanto aquí como allá. No se preocupen. Y además, si ustedes hacen ejercicio, tómenselo antes de hacer ejercicio. Les va a hacer que queme grasa. Mucha gente está bajando de peso. Yo lo tomo más que nada por la energía que me da, por el sabor que tiene y... porque me quita mucho la ansiedad. O sea, no ando así como que picando aquí y allá. Y a mí me da mucha ansiedad en ese sentido de andar comiendo. Y más si vamos a agarrar carretera. No, hombre, olvídense. Entonces, me lo voy a hacer. Déjenme, les enseño. Miren, miren, otra mamá que sea como yo. Miren dónde traigo aquí esta plebe. Miren, mira, mira. Como garrapatita. Hagan de cuenta que yo soy la perrita y ella es una garrapatita. Así le gusta andar. Agarrada de mí, agarrándome. Y aunque esté su papá a un lado de ella, es como... a huevo tiene que andar conmigo. Las mamás me van a estar entendiendo. Las mamás saben de qué les estoy hablando. ¿Cómo decir? ¿Por qué no vas con tu papá? Si tu papá está ahí, no está haciendo nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lía? A ver, platícame. No, y me da la espalda, le vale madre. Me dijeron que está entrando en los terribles dos. Tiene un año y medio. Hombre, plebes, mira. Por la tarde yo ya tengo una línea de paciencia nada más. Chiquita. Mira, 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 mira. ¿Qué pasó, Lía? ¿Qué pasó? Ay, no, qué bárbaro. Bájale a la tele poquito, por favor, porque la tele me está llegando hasta aquí. No, déjenme, me hago mi cafecito, plebes. Me lo voy a tomar antes de irme. Me lo quería llevar, pero ya pedí un vaso también para podérmelo traer así, porque no me lo puedo tomar todo de una. Pero ahorita todavía faltan como unos 20 minutos para salir, entonces me lo voy a hacer en este vasito. Lo único que hago, a mí me gusta mucho ponerle hielo. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle agua. Me gusta hacerlo con agua fría, plebes, pero ahorita es muy temprano y traigo una tos de perro, que es como tos de alergia, ¿eh? No crean. Le echo 6 onzas de agua, más o menos, así. Sí, creo que ahí me miran, ya las estacioné. Y este botecito trae esta, miren. Entonces de esta yo le pongo 2 soperas, bien, bien llenitas, ¿sí? No va a alcanzar para ti, lo siento mucho. Va a alcanzar nomás para mí. Es que ya no hay, es que nos dura nada más 15 días, pues, porque él se lo toma también, pues. Esto es para un mes completo, pero como el Oscar también se lo toma... pues casi no nos dura. Ya le encargué también su limonada porque a él le gusta más la limonada. Déjenme agarro. Ah, también está la limonada. Si no les gusta el café, hagan de cuenta que este café sabe a un café con leche normalito. No crean que van a, así como esos que venden. No, 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 no. Esto es un café con leche normal. Tiene poquita azúcar, muy poquitos carbohidratos, 15 calorías. O sea, es un producto muy bueno. También ya encargué mi sábila, mi aloe vera, porque últimamente tengo mucho acidez. Mira, ahí viene otra vez esta niña. Uy, le encanta. Ten, agárralo, toma, toma, llévaselo, papá. Mira, aquí está, nada más lo voy a batir. Y ya que está listo, les digo, a mí me gusta echarle agua fría y aparte hielo, plebes. Vayan a seguirme en Instagram, ya les enseño así bien, pero ahorita les digo, es muy temprano, no quiero tomar. Y aparte que aquí no hay hielo, pero sí hay agua fría, pero no sé qué. Mira, está bien bueno.
Está riquísimo. Nunca me había tocado a mí que un producto así de este tipo tuviera ese sabor tan rico. Por eso yo siempre lo ando recomendando. Y porque aparte nosotros hemos visto muchos resultados. De verdad, mucha gente lo combina con otras cosas que venden ahí en Bella Natural. Yo nada más me tomo el café. Y les digo, combinado con otros productos han bajado mucho de peso. Yo no, yo nada más el cafecito me ha servido muchísimo. Y ahorita estoy súper emocionada de que ya me llegue ya mi aloe vera. Porque les digo, hace unos que como 4 años más o menos. Es que yo tengo mucho tiempo que he probado estos productos. Y la primera vez que los consumí, probé el aloe vera y me ayudó muchísimo con el reflujo. No tenía reflujo, es acidez. Y después de estar embarazada, plebes, no, hombre, olvídense. ¿Vieran cómo he lidiado con eso? Horrible. Entonces, no, ya lo tuve que volver a pedir. Le dije a mi hermana, le dije, hey, pídeme el aloe vera, porque ella también pidió. Pídemelo, le dije, porque realmente sí lo necesito. Tiene un sabor tan bueno. Pero de verdad, si usted le pone hielo y agua helada, riquísimo. Yo lo hago con agua. También lo pueden hacer con leche y sabe delicioso. Pero yo en lo particular recomiendo que si ustedes quieren bajar de peso, mejor lo hagan con agua. No es necesario la leche. Pero bueno, les digo, tenemos código de descuento. Les voy a dejar el link aquí abajito. Vayan a checarlo, pruébenlo y después me cuentan qué tal les fue. ¿Sale? Ahora sí, pues, ya vamos. La Esmeralda creo que nos va a esperar allá, más allá adelante. Aquí va enfrente la Daisy, va enfrente mi papi. Y pues ya nosotros, ya echamos gasolina. Bueno, Oscar fue a echar gasolina. ¿Cuánto le echaste? 500, sí, Fer. Pues, ¿cuánto traía? ¿Traía menos de la mitad? Ya, ya está. Que nos vaya muy bien en el camino, que lleguemos con bien. La Lía ahí va, que se duerma. ¿Verdad, mamá? Sí, les tiene que dormir. Y a ver, ya que lleguemos allá, les digo. La Esmeralda le acaba de comprar para mi pa. ¡Ay! Ahí está. Ahí van, un yogur. ¿Para quién? ¿Para mi ma? Ah, ok. Ok, este para nosotros. Ok, este para nosotros. Un licuado. ¿Ah? Que le marques a la Daisy, que porque ya le marcó 3 millones de veces. No, ya viene, ya dijo que ya viene. Mi camiseta de YouTube, pues no. ¿Qué YouTube? ¿Qué? ¿Por qué no le tienes una camiseta de YouTube a mi pa? Oh, pues no, espérese que entre a la compañía a ver cómo le voy a traer una. Les, primera parada que sí me va. Primera parada. Sí. Primera parada, déjenme les enseño, vean dónde viene mi pa. Oye, compadre, aquí sí costea pagar las casetas. Allá, vale, pura. A ver, pues, deja que se mire. ¿A dónde vas? A Mazatlán. Oye, el ingeniero ya se está bañando ya, dicen. No, que ya viene de regreso, dice. Ya venía de regreso. Ya viene que ya. No, es que la Esmeralda ya llegó, pues, la Esmeralda y la Gramaña ya llegó. Ya es la 1:30. Ya, ahora sí ya nos dio ahorita. Ya comió, ¿no? Yo te eché un coyotillo. Un burrito. La decisión nos acaba de dar. Ya nos falta bien poquito para llegar. Como 20. Unos 20 minutos y ya. ¡Leves! Ya llegamos. Ya, bendito Dios. 3 horas más o menos nos aventamos. Y ya estamos aquí. Ahí va mi papi enfrente. Allá me enfrenté a Daisy. Qué machín, ya huele a playa. Sí, ya venimos con reservación porque imagínense. Es más, en esta temporada ni siquiera hay como para que te vengas y agarres un cuarto así para ti. Tienes que venir con reservación. Esta es la primera vez que venimos a este hotel. Este hotel está como a las afueras. Ay, se siente el clima playero. Casi siempre nos queda, bueno, siempre, no casi. Siempre que nos venimos en familia, bueno, con mi familia acá en Mazatlán, nos quedamos en la zona dorada. Esa es la primera vez que nos quedamos retirado. Este hotel está retiradito, está como para las afueras. ¿Y aquí cómo se fueron? Ah, ay, plebes, no sé si estamos haciendo bien entrada, las cosas. Prohibido estacionarse, entrada y salida de camiones de descarga. No, yo creo que te tenías que ir hasta allá. Vas a ir con el lobby y luego retornas, decía. Ay, plebes, no sabemos qué andamos haciendo. No. Es que ya no está mi pa, ni los plebes, ni nada, pues. Yo no sé. Vamos a preguntar. Vamos a ir allá, va el de estafeta. Vamos a preguntar aquí. Uy, ya está la banda sonando. Eso quiere decir que ya llegamos, plebes. Fíjate por qué. No, pues tengo que dar el mismo que... Sí. Es que dice que aquí vamos a bajar nosotros. Sí, mira, vamos a bajar. No. Retórnale así. Espérenme, déjenme que nos estacionemos. Get it together. Ya llegamos, plebes. Ya llegamos. Nada más que tenemos que ir por las pulseras. Déjenme hacer eso y ahorita volvemos. Plebes, ahora sí vamos a ir a comer.
No me había dado cuenta que venía tan brillosa, no sé por qué. Ya, tenemos un chorro de hambre. Bueno, yo más o menos, no crean que tanta. Porque siempre me comí un burrito. Déjenme enseñarles a dónde vamos a entrar, no sé. Creo que hay varios restaurantes aquí, déjenme les enseño. Hay mucha comida, pero se mira medio rarona. Ya de qué lado hay más. Vamos a ver si está abierto todavía, porque creo que a las 4 iban a cerrar. Miren, aquí hay más comida. No sé qué estilo sea. Pollito, más pollito. Que agarró para toda la familia, dice mi mamá. Agarré para toda la familia. ¿Qué agarraste, ñaña? Salchichas. Ah, muy italiana, muy italiana. ¿Y tú qué agarraste? Nuggets, papas, arroz y brócoli. Wow, qué gente. ¿Qué agarraste tú, mi cielo hermoso? Hoy te vamos a ir por tu comida, ¿sale? Sí. Plebes, finally ya nos dieron nuestro cuarto. Resulta que cuando llegamos estaban... Ok, déjenme les explico. En este hotel te dan el cuarto a las 4 de la tarde, lo cual se me hace súper raro porque en otros lugares te lo dan a las entre 2, 3 de la tarde. Bueno, cuando llegamos fueron como a las 2 de la tarde y ya tenían todos los cuartos listos, menos el de nosotros. Entonces nos bajamos a esa, a pues, desayunar, comer, a tener como un tipo brunch. Y ya ahorita volvimos y ya, ya nos dieron el cuarto. Les voy a hacer como un pequeño room tour para que ustedes vean cómo es. Miren, aquí está, ustedes abren. Y aquí está como un pequeño recibidor en esta parte de acá. Y aquí tenemos un pequeño closet. Mira, lo cual me gusta para que la ropa esté colgadita, esté bonita. Tenemos, mira, aquí tenemos plancha. Se me hace que ni la plancha habíamos traído. Tenemos ahí para echar nuestras pertenencias porque pues los millones pues, que manejamos pues. Está bastante bien este closet. De este lado tenemos el... ¿Cómo se llama esto? Bathroom. El baño, el baño. Se me cruzan los idiomas, plebes. ¡Ay! ¿Y no tenemos luz? No tenemos luz, plebes. Mira, a ver. Oh my god. No tenemos luz, mi amor. Corta y queda. Déjenme arreglar, déjenme que arreglemos esto. Listo, plebes, ya, ya arreglamos el asunto. No sé qué estaba pasando, pero bueno, este es el baño y está bastante grande, plebes. Tiene un tamaño muy, muy bueno, me gusta. Tiene dos sinks, ahí está la tacita donde vamos a hacer nuestras cositas. Y tiene una tina, mira, como un tipo jacuzzi, me encanta. Después de este lado, ya, ven mi amor, ven para acá. No, es que esta Lía no se me puede quedar en el baño. Déjenme cierro la puerta porque no, no, no. Esto es un peligro, plebes, con los niños. No, vente. De este lado, vean, tenemos, ya tenemos cosas de nosotros. Tenemos este licor, bueno, bebida. Aquí tenemos alcoholcito. Y tenemos un minibar. Dice, las bebidas se reponen cada 2 días. Drinks are replaced every 2 days. Ok, en varios idiomas. Ya saben que les venimos manejando el inglés un poquitito. Y tenemos aquí, miren, un frigo bar. Oh, wow, mira, nos bastante bien, ¿eh? Hay tecate roja, hay algunas soditas, aguas. Oh, wow, muchísimas gracias, Ryu. A ver, mi amor, vamos a cerrar. Ok. De este lado ya tenemos donde la magia va a pasar. Ay, ni que estuviéramos en luna de miel. No, de este lado tenemos ya lo que es el cuarto, la recámara. Tenemos, fíjense que en donde se quedó la Daisy son dos camas, están divididas y el hostel estaba todo paniqueado porque decía que la Lía se nos iba a ir por el medio y que quién sabe qué tanto, pero no. Todo bien, nos tocó una grande, bendito Dios. Y está grande, es de este tamaño queen. Mírala, 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 mírala. ¿Qué estás haciendo? Deje ahí esa bolsa, señora. Déjeme ahí. Venga para acá. De este lado tenemos una salita de estar, una televisioncita. De este lado tenemos... Tenemos un espejito que es donde nos vamos a ver cuando ya andemos listas. Ok. Y de este lado, vean. Tan, tan. Vamos a enseñarles la vista que nos tocó. Tun, tun. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Mira eso. Y les presento, los que no conocen, mi bello y querido Mazatlán en el estado de Sinaloa, chicas. Y están escuchando ustedes la banda. Obviamente, estamos en Mazatlán y en Mazatlán la banda se va a escuchar por todos lados. Mira. Así que espero que disfruten igual que nosotros estamos disfrutando. Listo, plebes, ya bajamos. Ay, ahí está la Lía.
Ya bajamos, please. Ya estamos aquí en la... ¿Cómo se llama? Estamos aquí en la alberca, vean. Ahí está, ahí anda el tóxico, mi mamá, mi papá, la Camila, el Carlos. No sé, por ahí anda el Carlos y la Camila. Y aquí está la Lía, y anda la Esmeralda, y anda la Daisy. Ya nos trajeron una bebidita, plebes, el Oscar. Oigan, pero me trajo piña colada. ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando, bebé? Agua amarga. ¿Agua? Ay. Una piña colada. Una piña la colada. ¿Tú qué vas a tomar, muchacha? Con mi AD. La Esmeralda va a tomar un buen descanso. Es una piña colada sin alcohol. Mírela grabando. La Cami anda como pescado, igualita que su mamá, como le encanta. Salud. Ay. Salud por este viaje, pues. Hazle cheers. Hazle cheers. Cheers. Ahí vienen. Vienen jugando carreras. Ahí vienen. Tata Juana. Nana Juana. Ganaron. ¡Ah! Al cuarto, plebes. Miren qué bonito se mira. Miren, me les enseño. Mira, ya está por. Bueno, ya se está metiendo el sol. Allá están otros cuartos. No sé si son de este. Ya la gente se está saliendo. Es que ya está fresco, plebes. Hay boda de la parte de allá. Pero yo creo que ya se acabó. Qué bonito se mira todo. A ver si ya mañana. Hoy no bajamos a la playa, pero mañana seguro que sí vamos. La verdad es que yo ya ando bien cansada, ando devastada. Es bien cansado, ustedes saben, andar con una niña, pero la Lía se ha portado muy bien hasta ahorita. Nada más fue cuando veníamos, sí, como que al final se puso así como que bueno, lloró, pero era porque ya venía cansada, tenía mucho sueño. Pero así va nuestro primer día. Ahorita nos vamos a... Bueno, voy a cambiar a la niña. ¿Te vas a bañar? No, nosotros ya venimos bañados, nosotros no nos metimos a bañar ni nada. Oigan, por cierto, muchísimas gracias a todas las que me han saludado el día de hoy aquí en el hotel. Yo por Instagram les dije, plebes, mafacas, les dije, si me miran ahí en Mazatlán, no se me queden viendo. Si me miran y me conocen, y arrímense, salúdenme. No muerdo, no soy sangrón, nada, no, porque me pone así como que, ay, no, cuando se me quedan viendo mucho. Y les digo, no, vayan y salúdenme. Y varias personas, varias muchachas se han acercado a saludarme y se siente bien bonito. Dice mi papi, oye, pero como que a las otras dos youtubers como que no las saludan, porque la Esmeralda y la Daisy pues también tienen sus páginas y también pues son, sí son conocidas. Pero es que yo creo que estas muchachas me conocen por YouTube. No sé, por donde sea que ustedes me conozcan, de verdad, muchísimas gracias por acercarse y saludarme. Se siente bien, bien, bien bonito. Ahí les digo, ahorita voy a cambiar a la niña. Vamos a ir a cenar porque los restaurantes, este es, bueno, la reservación que nosotros tenemos incluye todo. Incluye comidas a la hora que tú quieras. Mientras los restaurantes de aquí estén abiertos, tú puedes entrar y comer lo que tú quieras. Hace rato entramos a uno que fue cuando recién llegamos y no me gustó tanto. Pero dice la Daisy y mi compadre que hay otro que está muy rico, que está muy bueno. No, me estoy esperando a ese. No sé si vamos a entrar a ese ahorita, pero vamos a ir a cenar porque la cena creo que es de 7 a 10. Entonces sí vamos a ir a checar. A ver, ¿qué horas son? Ya son las 7 y media. Tengo que bañar a la niña, tengo que sacarle su cabello y todo eso para que ella ande lista para dormir. Que yo sé que anda cansada, porque imagínense, fueron como casi 3 horas. Mira, ¿qué es lo que se mira allá? Allá se mira algo que está saliendo, mira. Mira. Miren, ahí se alcanza a ver muy poquito, plebes. No creo que ustedes lo, pero sí se alcanza a ver el bultito en esa partecita de ahí. Miren, ahí. No sé si es delfín o qué, pero ajá. Ah, y les digo, ¿qué les estaba diciendo? No sé, ya se me olvidó. No sé si vamos a ir para allá, para el malecón ahorita. A ver. Ah, les digo que la banda no ha dejado de sonar. Y no va a dejar de sonar. Sí, a ver. Queremos para el cumpleaños de la Daisy, a ver también si le agarramos. Ajá. Para el cumpleaños de la Daisy, agarrarle la banda aquí. Ahí a la orilla de la playa, pues pasar el día. Su cumpleaños es el día jueves. Nosotros nos vamos hasta el viernes. Así que todavía tenemos buen rato aquí. Pues les digo, la banda desde que llegamos está suene. Y así se va a escuchar, se los prometo. Todos los días, sí. Aquí no para la banda nunca. Pero bueno, voy a ir a bañar a la niña. Y ahorita les enseño qué es lo que vamos a cenar. Se quedó Julián. Se quedó Me siento como el concierto de ayer. A que no te echamos el pelo. No respiro, Tata, no respiro. Vamos
vamos a entrar a cenar, plebes, aquí en el restaurante de las Tres Islas. Se ve rico, huele rico. Ahorita les cuento si está bueno o no. Yo me agarré un pozole chiquito, nada más para probarlo. ¿Qué vas a comer, ma? Ay, va a comer un poquito de arroz. ¿Sale? Pero está muy dulce. Ah, ¿ya lo probaste? Es otro. Sí. ¿De qué es? Trae rajitas adentro, pero ya se las saqué. Está bien bueno ese tamal. Está bien suavecito. ¿Cómo andas? Me ando así, andera. ¿Te andas? ¿Pero para qué comías tanto, pues? Verga, ¿para qué me dicen que es gratis? Se pasó la gramón, dice, yo también como que me anda dando un torzoncito. Y eso que yo no comí tanto, pero no he hecho en todo. No sé, algo subió así. Ah, viene un avión, era un helicóptero. ¿Qué fue? Ah, ok, sí. Sí, porque yo miré que hizo así. No, 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 no. Sabe, no sé, plebes. No, son las luces, mira, porque ahí hay luces así. Oh, son las luces esas que hacen así, sí. Que van y... Yeah. Ah, va un avión, mira. Avión. Ah, es que hay una boda, plebes, aquí. Enfrentito del cuarto de los plebes. Está la boda y está tocando la banda y todo eso. Oye, es Daisy. Mande. ¿A dónde vas? Pues voy a ver la China aquí. Voy a venderme al Bimbo. Plebes, aquí vamos para afuera. Vamos a ir a dar una vueltita. Ay, mira, aquí hay un montón de arañas y de las otras, ¿cómo se llaman? Pulmonías. Porque vamos a ir a dar una vueltita aquí al malecón. Al malecón. Ya nos íbamos a acostar, pero pues van a ser las 10. Ya es un poquito tarde. Pero no, vamos a dar una vueltita a ver qué hay. Es lunes, no creo que haya mucho movimiento. Miren qué bonito se mira. Ahí está el hotel. Se mira bien bonito. Y súper buena la comida, ¿eh? Ahí donde entramos a cenar, se me hizo muy buena la comida. O sea, lo que yo esperaba en el otro restaurante que fuimos en la mañana. En la mediodía. La verdad que en la... ¿Para dónde? ¿Quién es? ¿No es mi pa? No. Ah, sí. ¿Te puedes meter para allá? ¿Sí? Es que... ¡Ay, ay, ay! ¡Este! ¡Ay, amor! ¡Ay! ¡Oh! Me espanté. Ya llegamos, porque digo mis chicas también, mis chicos están mirando seguramente. Ya llegamos, ya dimos la vueltita, después de una multa que le hicieron a mi compadre porque se pasó el semáforo. No en rojo, en amarillo, se iba poniendo en amarillo, entonces por tratar de cruzar antes, pues se nos peló Baltasar. Y le hicieron su multa, pero no pasa nada, hombre, mañana será otro día. Mira, el Oscar ya se salió, dice que él quiere ver qué tal se mira allá afuera. Pero bueno, plebonas y plebones, yo aquí me despido, la Lía también se despide, diles bye mi amor, diles bye, diles un beso. Ay, tan preciosa mi niña. Ella se durmió todo el camino, pues todo el recorrido que hicimos por allá por el malecón, todo, ella se durmió, le valió churros. Ahorita llegamos y ya se despertó, pero ya la voy a cambiar, ya nos vamos a dormir. Ya me voy a quitar todo esto, me voy a limpiar mi cara y a dormir, que mañana será otro día. Espero que hayan disfrutado, les mando un besote y nos vemos mañana. Bye.